Cierren las puertas, tapen las ventanas, no se fíen de nadie. La ciudad está completamente infestada de zarcillos enormes y opresivos que emanan del suelo que pisamos y de los que se generan criaturas que parecen salidas del Averno. Nos capturan, nos convierten y pronto nos sobrepasarán. ¡No les den esa oportunidad! Mientras el gobierno se cruza de brazos, mis leales oyentes se han lanzado a los foros en busca de posibles debilidades en estas criaturas. ¡Nos defenderemos solos! Sabemos que no podemos contar con que los Spiderman nos defiendan. Si los eventos de la semana pasada han demostrado algo más allá de ninguna duda, es que los héroes solo consiguen empeorarlo. ¡Todo! Entre tanto, manténganse a salvo. Permanezcan alerta. Lo superaremos. Nueva York no caerá sin presentar combate. Y yo estaré ahí, junto a ustedes. Siempre en primera línea. Buena suerte. Y que todos veamos un nuevo amanecer. En la reserva de Central Park. El suministro de agua. Reparte el pringue a todas partes. Y añade más gente a la mente colmena. Si esos simbiontes salen de Manhattan. Adiós, Tierra. Hola, planeta Pringue. El meteorito es el origen de su poder, ¿no? Crea el pringue y a los simbiontes. Pero era inútil hasta que Harry lo arregló. Sí. El acelerador de partículas fue el primero que consiguió dañarlo. Lo partió a baja potencia. Vale, ¿y si aumentamos más la potencia? Por encima del tope. Podría destruirlo. Y liberar a la gente de la mente colmena. En teoría. Pero la reserva estará hasta arriba de simbiontes. Y seguro que Harry estará vigilando encima de la roca. A menos que vea algo que le interese más. A mí. A ver, digo yo, por poner un ejemplo. Harry aún es Harry. Cree que está curando el mundo. Pero su sueño no estará completo sin... ¿Su mejor amigo junto a él? Yo puedo alejar a Harry del meteorito. Y yo puedo ocuparme de los simbiontes. Mientras yo me hago con el meteorito. Por poner un ejemplo. Muy bien. Conectamos el acelerador y... Adiós, mente colmena. Mundo salvado y... ¿Vamos a por churros? Teóricamente... Pete, lo que dijo Connors de que Harry no tiene salvación. Si no puedes salvarlo... No será necesario. Podréis destruir el meteorito a tiempo. Vamos a curar el mundo. Esta vez de verdad. ¿Así que el meteorito está en esa cosa? Como Harry o sus amigos. Toma. Pensé que te iría bien un toque sónico. Están ahí plantados. ¿A qué están esperando? Escuchad. No sé cómo daros las gracias. Por todo. Tío, somos el Spider Equipo. Que nadie lo olvide. ¡Ah!
¡Eh, colega! ¿Vas a estar jugando con tu piedrecita toda la noche? Somos tú y yo, Harry. Como siempre quisimos. Nuestro don finalmente podrá ser tuyo. A ver qué te cuente. Antes tendrás que atraparme. Es una historia, Watson. ¿Qué ha sido? Un callejón sin salida. Debe de haber una entrada.
El meteorito está conectado con el resto de la colmena. Por el helicóptero. ¡Acompañante no está invitado a nuestra reunión del instituto, Harry! ¡Harry! ¡Por favor!
¿Has olvidado de los años que pasó Flash dándonos palizas? Éramos débiles. ¡Pero nos teníamos! ¡Infecta todo lo que nos rodea! ¡Después de clase! ¡Y te quedabas a dormir cuando tu madre enfermó! ¡No podíamos verla así! ¡Lucha!
absurdo liberar a Harry con más antiveneno. Alienígenas pringosos se han enfadado. Ya, bueno, empezaron ellos. ¡Llevemos esto al acelerador! MJ, ¿oyes eso? Bien, ¿verdad? Vamos a sacarlo de aquí. Miles, yo me encargo. ¡Vete! ¿Dónde saca las alas? ¡No te quedarás esta roca! ¡Nuestro futuro no te pertenece! ¡Créeme! ¡No quiero tu futuro! He de llegar hasta él. ¡Hice una promesa, Harry! ¡Que lucharía por ti! ¡No te importamos! ¡No nos conoces! ¡Ya!
padre, igual que yo con mi padre. ¿Recuerdas? ¿Qué te dice ahora? ¡Estamos muy cerca! Yeah!
Reed. ¿Tiempo? No, claro que no. A ellos los matará primero. Y luego te matará a ti. Curemos el mundo, Beat. Juntos.
quiero mucho. Apartad. No sé si funcionará, pero lo intentaré. El pulso es débil. Hay que moverse. ¿Qué has hecho? ¿Qué le has hecho? Lo siento. Voy con ustedes, esperen. Hay rastros de actividad cerebral, pero no es muy posible que despierte. Manténgalo con vida.
traiga el suero G cuanto antes. En los últimos años, esta ciudad se ha visto asediada por la tragedia. Pero salimos adelante. Nos enfrentamos a enfermedades, incluso a cataclismos. Estamos cansados, estresados, con ansiedad. Pero no perdemos la esperanza. Esta ciudad necesita sanar. Estamos listos para volver a la normalidad. ¿Pero qué es lo normal? ¿Y si es algo que ya no existe? Durante la última media hora he hablado de cómo estos sucesos me han cambiado. Pero, ¿y a vosotros? En esta nueva serie hablaré con gente de toda la ciudad. Exploraré nuevos comportamientos, nuevas rutinas, nuevos pensamientos y sentimientos. Espero que me acompañéis en este viaje. Soy Mary Jane Watson y estáis escuchando la nueva normalidad. Episodio 1, listo. ¿Ya están? Enseguida, quiero enseñarte algo antes. Ah, Pete. La masa es distinta. Ñam, este para mí. Gracias por el donativo, Peter. ¿Has hablado con Miles sobre...? Aún no. ¿Listo? Miles... quería hablar contigo de una cosa. O sea, quiero hablar contigo a todas horas, porque es genial. Hablar. Hemos hablado tanto, pero no te he hablado de lo que te debería haber estado hablando. Pete. Espera, déjame volver a empezar. Yo me ocupo de todo esto. Vete a ser Peter Parker. ¿Seguro? Es una ciudad muy grande. Puedo con ella. Siempre que pueda pedirte consejos. No los necesitas. Quizá no ahora, igual más adelante. Puedes contar conmigo. Siempre. Hermano. Nos vemos.
¿Qué quieres? Los Spider-Man. Sabes quiénes son, ¿verdad? ¿Por qué? Han destruido a mi hijo. Bien. Todos sufrimos nuestras pérdidas. Incluso tú, Norman. ¿Qué escribes? El capítulo final. Espero que tengas hambre. La comida ya casi está. ¿Por qué no le enseñas tu redacción? Se ha esforzado un montón. Un tío de Harlem. Seguro que lo has visto haciendo voluntariado en la ciudad, queriendo ayudar a su madre, la concejala, intentando estar a la altura de su padre. ¿Sí? Hola. Miles, Hayley. Este es Albert. Hola. Encantado de conocerte. Ah, y esta es mi hija, Cindy. ¿Qué tal, Nueva York? Debería ayudar a mi tío a conseguir el resto.